Muy buenas tardes para quienes nos escuchan desde América Latina, muy buenas noches para quienes nos siguen desde Europa u otras latitudes. Comenzamos este encuentro de hoy del curso Modelos Autoritarios para la Construcción del Estado, que transmitimos y hemos organizado de modo conjunto Gobierno y Análisis Político y el Instituto Hannah Arendt. A nombre del Instituto Hannah Arendt, es un gusto hoy contar con la presencia del doctor Francisco Javier Jiménez. Pero los honores de presentar a mi colega se los cedo al doctor Armando Chaguaceda. Hola, gracias Leonardo. Gracias y un saludo a todas y a todos acá en el espacio. Bueno, más allá de lo que me toca como parte de GAPAC en este consorcio con ISTAR de este curso maravilloso que ya lleva varios encuentros y que ya ha motivado muy buena participación. Para mí es un gusto personal invitar ahora sí a Paco hoy, a Francisco Rodríguez acá, porque Francisco pertenece a una rama extraña y poco conocida de los historiadores. Que está a medio camino entre la historia social, la historia política, pero también la ciencia política y las relaciones internacionales. Francisco es historiador especializado en los fenómenos de la Guerra Fría y sobre todo en los fenómenos en que cómo la Guerra Fría puso en relación diferentes gobiernos, regímenes, estados, tanto en sus relaciones diplomáticas como en sus políticas culturales de legitimación. Entonces, con Francisco uno puede aprender sobre el régimen franquista, sobre la alianza del régimen franquista con Estados Unidos, su lugar en Europa, pero también sobre las políticas que se diseñaron en el caso de Europa, con apoyo de Estados Unidos, para contrarrestar la influencia soviética, que visto a la distancia parece historia antigua. Uno habla del muro de Berlín con los jóvenes hoy, parece que está hablando del nacimiento de Tutankamón, pero tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Y sin darle mucho más tiempo, porque lo importante es escuchar y aprender de Francisco. Yo sí quisiera aprovechar el privilegio de estas palabras para ubicar, porque es muy importante estar haciendo esto hoy. Octavio Paz, que era el gran escritor mexicano, uno de los grandes escritores mexicanos y de habla hispana, decía que cuando se corrompe una sociedad, lo primero que se corrompe es el lenguaje, las palabras, los conceptos. Y yo creo que no solo en la sociedad, sino que yo creo que en América Latina estamos viviendo, en Occidente, pero en América Latina en particular, no solo un momento de autoritarismo, no solo un momento de populismo, no solo un momento de desconfianza en la democracia, sino también un momento de degradación de las palabras. Que lo que haya pasado este fin de semana en Cuba, que lo que pasó, que lo que está pasando ahora mismo, mientras estamos hablando acá en Venezuela, que se suma a lo que lleva tiempo pasando en Nicaragua, en Arabia Saudita, en Rusia, donde han matado a Navalny, pase y sea llamado con eufemismos, es algo que yo he llamado directamente paracriminal. Es decir, uno puede matar a un manifestante, uno puede matar a una democracia, pero mientras eso pasa, por lo menos debiéramos poder tener el derecho o la tentación de llamar a las cosas por su nombre. Y que lo que está pasando ahora mismo en América Latina, en Cuba hace mucho tiempo, pero el pueblo cubano está contestando a eso de manera muy clara, con su cuerpo, con sus palabras, en su fragilidad. Pero lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, ahora mismo en Venezuela, que están persiguiendo opositores que lo único que quieren es contender legalmente, es criminal. Y que en la academia, que sectores de la academia estén maquillando, relativizando, hablando de democracias otras, de poderes populares, es sencillamente como estar al lado de alguien que está matando a alguien y entretener a la audiencia, decir, miren para acá. No, son dos que se están entendiendo, solo que se están tocando un poco bruscamente, etcétera, etcétera. No sé. Es muy importante que esto que hacemos desde ISTAR y desde GAPAC se entienda así, como un caso de formación cívica, y por eso creo que las palabras tienen sentido, los conceptos tienen sentido, palabras y conceptos tienen que ver con visiones del mundo, se traducen en narrativas, esas narrativas se traducen en agendas, esas agendas mueven a la gente, ya sea una consigna, ya sea un reclamo. Entonces, gracias Francisco por tu aporte solidario a este espacio de formación cívica y yo, como el resto de los participantes y las participantes, solo quiero escucharte. Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que estoy muy, muy agradecido tanto a Leonardo como a Armando por la invitación para compartir este rato con ustedes. Y lo segundo es que la invitación me cayó un poco por sorpresa porque yo reconozco mi ignorancia antes de nada, antes de empezar, sobre el tema específico de lo que entiendo de este seminario. No obstante, voy a mostrar ahora unas imágenes con unas ideas, algunos conceptos, para intentar, bueno, ampliar el foco, ¿no? Ampliar el foco de lo que son estos sistemas autoritarios, no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo. Y hago mía la frase aquella, o el dicho de la diferencia entre un realista y un pesimista. Yo creo que hay que ser consciente de la realidad, aunque sea compleja, pero precisamente para entenderla e intentar cambiarla, sin ocultar las dificultades. Como decía, voy a compartir la pantalla para mostrar estas imágenes y hacer alguna reflexión. Decirme, por favor, si se ve bien. Sí, perfecto, Paco. Si puedes ampliar en... Ahora. Perfecto, Francisco. Sí, gracias. Vale, pues como decía, creo que es importante entender lo que está sucediendo y por qué he titulado a la charla esta La primavera de los autócratas, ¿no? Desgraciadamente, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Armando, que la primera corrupción es la corrupción del lenguaje. Desgraciadamente estamos ante una emergencia de estos sistemas, incluso en sitios donde parecían consolidados, como vamos a ver a continuación en algunas diapositivas. Y por eso es importante señalarlo y por eso es importante pues denunciarlo, ¿no? Para que por lo menos seamos conscientes. En realidad, esto no es algo que acontezca de la noche a la mañana, ni de un día para otro, sino que viene produciéndose desde hace algún tiempo. He traído aquí en concreto el artículo para mí inicial o que marca el punto comienzo de esta tendencia, que fue nada más y nada menos que 1997, por Fareed Zakaria, donde ya hablaba de esa illiberal democracy, de esa tendencia de algunas democracias a una osmosis o una hibridación con regímenes autoritarios y cómo esas democracias iban perdiendo su pureza democrática. También Naim ha venido alertando de esto con este libro, ¿no? De cómo algunos regímenes democráticos están teniendo esta evolución peligrosa hacia la, si no dictadura total, sí, sistemas semi-autoritarios. Otro libro imprescindible para este debate es el de Gideon Rachman, La edad de los hombres duros. Y cómo, pues, una serie de líderes en el mundo comparten una serie de características. Es verdad que estos rankings que traigo a continuación pueden ser cuestionados por su metodología o pueden ser cuestionados por diferentes asuntos, pero la mayoría de ellos coinciden en que se está produciendo esa pérdida de valores democráticos en muchos países. Y repito, de manera desgraciada y por eso hay que denunciarlo. En este de Freedom House vemos aquellos países donde pues ha empeorado esa calidad democrática. Ahí ven el mapa mundial con los lugares en diferentes colores donde ha empeorado la situación. Pero aún más esclarecedor y llamativo es esta tabla, donde vemos los países y su puntuación en esos rankings de calidad democrática. Después podemos comentarlo con más detalle, uno a uno, pero salta a la vista los dos casos paradigmáticos de Hungría y Polonia, que en esta gráfica han perdido hasta 7,5 y 8,6 respectivamente puntos en esa calidad democrática. En el extremo opuesto hay algunos países que, según estos rankings, han mejorado levemente su manejo de las instituciones desde el punto de vista democrático. El caso de Montenegro o de Australia son casos
esperanzadores dentro de esa corriente, como decía, un poco preocupante. Pero si se fija, y es un tema que podemos debatir después, incluso Ucrania, este gráfico es de antes de la invasión de Putin, incluso Ucrania tenía también aquí algunas carencias. Estaba al mismo nivel que Rusia. Estamos hablando, repito, antes de la guerra. Y yo tengo un análisis de por qué sucedió eso y por qué es importante enfatizar este tipo de asuntos. Bueno, brevemente voy a comentar algunas cosas de lo que sí es algo más de mi especialidad, que es un análisis sobre la presidencia de Donald Trump. Donald Trump, que ha sido entendido como el artífice en algunas ocasiones, en algunos análisis, en algunas narrativas, como el artífice del crecimiento de partidos de extrema derecha o de líderes de extrema derecha en el mundo. Esta gráfica niega esa interpretación porque la mayor parte de todos esos partidos eran preexistentes, es decir, habían surgido antes de la presidencia de Donald Trump, no después y no aupados por el presidente. Pero sí podemos ver en esta diapositiva cómo el electorado de esos partidos normalmente ve con mejores ojos a este presidente estadounidense en su desempeño, en su presidencia anterior. Como también comentaremos después, también ha habido un cierto riesgo de involución democrática en Estados Unidos con la presidencia y en concreto, sobre todo, con el asalto al Capitolio de enero de 2021. Muy brevemente, porque yo quiero que haya más tiempo para el debate, me gusta analizar por qué las raíces de este fenómeno del trumpismo, por qué una sociedad estadounidense, democrática, llega a elegir a un líder que tiene pues esta tic o estas derivas, si no explícitamente autoritaria, pues sí con una constante confusión entre verdad y mentira, los medios de comunicación utilizados para un mensaje sensacionalista, de insultos. Ahí tienen los ejes de análisis del libro, de por qué las raíces de este fenómeno. Podemos desglosarlas después, a continuación, no quiero detenerme demasiado ahora. Pero básicamente, y yo creo que es una de las moralejas que tenemos que sacar, es también la importancia y el deber de los medios de comunicación de cumplir una serie de normas de mínimo, de contrastar la información, de no dar pábulo a medias verdades, de intentar filtrar la información. Ya sé que esto suena a wishful thinking, a cuentas de la lechera o a escenario ideal, pero repito lo de que comentaba al comienzo, creo que tenemos que hacer el análisis de por qué pasan las cosas para intentar evitar que la cosa vaya peor o por lo menos que seamos conscientes de la situación. En realidad esto pasa en diferentes regímenes de izquierda y de derecha. Aquí traigo también el ejemplo de México, con el permiso del colega Armando, que conoce muchísimo mejor ese caso, el caso mexicano, donde un presidente de izquierda pues ha tenido unos manejos también muy controversiales y con esta serie de pautas que resumo aquí en cuatro puntos, que es, comillas, el manual del populista contra las reglas democráticas. Primero, deslegitimar al adversario político. La lucha democrática es permisible siempre que se respete una serie de normas de convivencia, de no insultar, pero precisamente lo que hace el populista es lo contrario, la demonización y la exageración para vituperar, para no conceder ningún tipo de razón ni de visibilidad al adversario político que se convierte en ese demonio, entre comillas. El segundo punto sería la desinformación, utilizando las redes sociales en este caso y la ubicuidad de las mismas, con una mayor capacidad de difusión y de mensajes muy rápidamente. El tercer punto, no aceptar la derrota, que ya vimos en el caso de Trump, Bolsonaro también hubo un amago y, como digo, es uno de los pasos en esta deriva. Y en un cuarto lugar, y más grave, los casos de
intento de subvertir el resultado de las urnas de manera violenta. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los análisis que podemos hacer de por qué estamos en un momento tan convulso y donde hay regímenes democráticos que están perdiendo esa calidad o que están asomándose peligrosamente al acantilado de la autocracia o incluso a veces de la dictadura? El primero de los libros descrito muy brevemente y que tiene que ver también con lo que ha pasado en Estados Unidos es que la socialdemocracia, los partidos socialdemócratas han perdido, muchos electores han perdido a veces su rumbo porque han, es el resumen, ¿no?, del libro, es más complejo, pero el resumen, han priorizado a veces las cuestiones identitarias de las minorías frente a lo que son los mensajes o las campañas clásicas de búsqueda de la mejora de las condiciones de trabajo, que es, como decía, el buque insignia de estos partidos de izquierda. Y eso ha dado pábulo al crecimiento, bien de populismo, tanto de izquierda como de derecha. Me interesa especialmente este libro de Carlos Meléndez, un politólogo latinoamericano, porque él analiza cómo esto está afectando a muchos países de regímenes muy, muy diferentes, de post-partisan. Analiza, como decía, por qué el espacio político es tan voluble, es tan volátil, por qué hay tanta desafección y por qué los gobiernos, repito, independientemente de que sean de izquierda o derecha, tienen mucha dificultad para mantenerse más allá de una legislatura. O el libro de un colega de Salamanca, Mariano Torcal, de votantes a hooligans, ¿no? ¿Cómo se ha producido esa polarización afectiva de los sistemas políticos en todo el mundo? Meléndez identifica que son cuatro identidades partidarias en América Latina. Los que apoyan un partido, los que odian a un partido, los que odian a todos los partidos y los indiferentes. Y el problema, incide Meléndez, es que cuando crecen los tres últimos sectores, entonces hay mucha dificultad para mantener una estabilidad política. Y esto es muy grave porque la democracia necesita de esa estabilidad, de esa alternancia pacífica, pero al menos con un tiempo para ejecutar lo proyectado en la campaña o lo proyectado en las fases previas. Por ver un poco el análisis de lo que decía antes, de estas conexiones, de estos autócratas, ahora se habla de la posible vuelta de Donald Trump y cómo afectaría eso a la guerra de Ucrania, favorablemente a Putin. Esto no es de ahora, como pueden ver en ese documento, un documento de la propia autobiografía de Donald Trump, publicada en 1987, ella habla de esos negocios que él está empezando en Moscú. En este caso, una foto a la derecha con su primera esposa. Pero más recientemente, incluso antes de la guerra de Ucrania, en este caso Tillerson, que nada más y nada menos que fue el secretario de Estado, y que tenía una relación, Tillerson, que era a su vez el CEO, director de una gran compañía petrolera estadounidense, pues en esta foto se muestra, de agosto del 16, una gran simpatía, una gran relajación aquí en esta relación con el presidente Putin. El que Estados Unidos esté en una situación de posible vuelta al aislacionismo trumpiano, el aislacionismo, el intento de desentenderse un poco del mundo o de la responsabilidad como primera potencia, creo que es preocupante por cuanto es más difícil que los regímenes que tienen esa tentación autoritaria pues no tengan ese freno o ese payadar de un Estados Unidos que en algunos momentos, verdad, no siempre, pero en algunos momentos se ha hecho bandera de la defensa de la democracia. Lo mismo podríamos hablar de Europa. En esta imagen de la derecha ven las gráficas de cómo, sobre todo entre votantes republicanos, últimamente se está produciendo un hartazgo, un cansancio con el apoyo a la guerra de Ucrania
Y eso no sabemos qué pasará en los próximos meses, pero la verdad es que es bastante preocupante. Por último, quería hacer una reflexión, como decía, de la importancia de las redes sociales. Y, ¿se escucha? Hay como unos ruidos. Sí, Paco, se escucha. Vale. La última reflexión que quería hacer antes de dejar lugar para el debate, las preguntas, si las hubiere. ¿Por qué las redes sociales son tan importantes para la democracia? ¿Por qué se está produciendo una desafección y por qué se está produciendo un incremento de las noticias falsas? ¿Por qué se está produciendo la llegada de regímenes populistas de izquierda a derecha utilizando esas redes sociales? He titulado la pregunta de esta diapositiva ¿Cómplices necesarios? Yo creo, y no sé si habrá tiempo, si no lo podemos hacer después, poner este pequeño vídeo sobre una sesión de control en el Senado de Estados Unidos, donde el senador Haslay, por Missouri, pregunta a Mark Zuckerberg, el jefe, el CEO de Facebook, de Meta, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿por qué sus empresas, por qué Facebook, por qué Instagram no son accountable? Es decir, ¿por qué no tienen que responder y cumplir con una serie mínima de requisitos de que se vela por la democracia, de que no se transmiten ahí medias verdades, de que no hay tráfico de cuestiones pornográficas? Eso es lo que señala esta sesión de control, es que estas compañías están haciendo mucho dinero, pero no están estableciendo esos controles férreos para que no se produzcan. Y yo creo que es importante también incidir en ese debate. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, en este mundo tan globalizado y tan conectado a Internet, si donde se está informando la mayoría de los ciudadanos no hay esos filtros de una mínima calidad de la información, entonces es muy complicado, es muy complicado. Otro ejemplo también polémico, el que se está produciendo ahora en Estados Unidos con la empresa TikTok. O, por no hablar de otra gran compañía como la de Elon Musk, X, antes Twitter. Estos grandes medios de comunicación, estas grandes plataformas, que repito, yo creo que si queremos democracias sólidas, democracias donde no haya tanta volatilidad, donde no haya tanta fake news, es importante que se empiece a transmitir el mensaje de que estas empresas tienen que tener algún tipo de responsabilidad social, ¿no? Se habla de responsabilidad social corporativa de las empresas que puedan invertir en reciclaje, pero es mucho más importante, creo yo, esta responsabilidad con respecto a lo que en sus plataformas se transmite. Delitos de odio, delitos, como decía antes, pornográficos, o sea, es muy grave. Y yo he hecho en falta este tipo de debate. Y sin este tipo de debate yo creo que es complicado que las democracias no sigan en esta deriva complicada hacia regímenes semi-autoritarios. Muchas gracias. He ido a lo mejor un poco rápido, disculpad. Ahora estaré encantado de comentar cualquiera de las cosas que he dicho de manera sintética. Gracias a ti, Paco. Bueno, ahora cerramos entonces la transmisión y pasamos al debate privado. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido por esta vía y nos vemos entonces la semana próxima. Perdón, nos vemos dentro de unos días para hablar de regímenes de seguridad nacional. Nos quedamos unos minutos en línea para pasar después al debate.